attention, Santa, at the happy hour. Attention, attention, Santa, at the happy hour.
tal? Muy buenas noches a todos, buenas tardes a la gente que me está viendo desde otro hemisferio, con otra hora, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludito a todos los que estáis por aquí, los que no estáis viendo el fútbol o los que tenéis un ojo aquí y un ojo allí. Un saludo a todos, ya veis, hoy no ha habido retropaper. Bueno, José Luis estaba enfermito aún, esperemos que ya esté bien o que no tenga nada que ver en la tele. Uno no sabe exactamente por qué unos dejan de hacer un programa a otro. Pero claro, con los partidos que había hoy, el de Brasil especialmente, que ahí están 0-0, bueno, uno de repente quiere hacer otras cosas en vez del el retropaper, ¿verdad? Pues nada, señores, un saludito a todos. Hoy arrancamos, como estáis viendo ahí en pantalla, con PlayStation. ¿Pero qué PlayStation? No van a ser los juegos clásicos que os esperáis, no, porque ya sabéis que yo hago las cosas muy a mi manera. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que hubo sobre todo al principio de la salida de la consola. Hubo muchos desarrolladores que aún estaban desarrollando en Mega Drive, en Super Nintendo, ¿no?, en Amiga, en PC, que se les ocurrió, si vamos a tener el mismo tipo de gente con la PlayStation o con la Saturn, y si nos ponemos a hacer versiones para estas consolas de nuestros juegos. Bueno, pues ahí empieza el programa de hoy, en versiones de juegos de toda la vida, incluso desde la época de los 8 bits, pasados, remaqueados o a veces simplemente portados con la mayor de las desganas a PlayStation. No, del Babsy no vamos a hablar, ese justo no lo tengo. Se me pasó, pero el Babsy salió en Play o solo en Nintendo 64, bueno, no importa, vamos a combinar juegos buenos con juegos malos, un poquito de todo, y aquí vamos con el primero. Vamos a ver si me engancha el sonido, como siempre, decidme si el sonido me come la voz, etcétera, todo eso, ¿verdad? Vamos allá, primer juego. Nuestra querida selección de idiomas. Venga. ¡Ay! Inglés, ¿qué importa, verdad? Este, como estáis viendo, es el Alfred Chicken. Chicken, siempre me confundía. Ahí está, Alfred Chicken para PlayStation. Este era un juego que salió en Game Boy Color, en Amiga, en PC, en Super Nintendo. Eran plataformas medio estándar de los 90, el típico plataformas noventero. No sé por qué se hizo famoso. Seguramente porque en Inglaterra, Mindscape, para lanzarlo, presentó al pollo, atención, no es coña esto, presentó al pollo como candidato a unas elecciones. ¡Sí, señor! Lo llevaron a los debates, a un fulano vestido de pollo, y al más puro estilo Rodolfo Chiquilicuatre, tuvo votos en las elecciones. Alfred Kitchen Chicken, tuvo votos en las elecciones. Aquí está, vamos a... no sé si dejo la demo. Vamos a dejar la demo, ¿por qué no? Ahí está, básicamente, por lo menos aquí se esforzaron un poquito, ¿verdad? Porque pasaron el juego tradicional, hicieron niveles nuevos y lo pasaron a 3D. Es un juego, como veis, el plataformas de 2D y medio, como se solía
llamar. Está hecho en 3D, pero la jugabilidad es exactamente como si fuera el juego original en 2D. Venga, vamos a jugar un chique, pero yo no creo que pase más allá. La música mola, la música está muy bien. La pollez. Hay que ir encontrando esos globitos y soltándolos. El pollo es plano, sí. Es cachondo. Yo... A ver, los enemigos. Y fijaos que, por ejemplo, los diamantes son sprites. Es una mezcla muy, pero que muy extraña, 2D-3D. El ave pollicer. Pues, es posible, ¿verdad? Que juego la polla y... No, más bien el pollo. Pero está bien, es un juego muy entretenido. No, no tenía nada de especial, ¿verdad? Pero... Hay lógica en el escenario, Rescorza. Es un poco... Es un pollo que está en la nevera, rodeado de quesos. Calandrajo, el mejor juego de Play, sí, sí. Eso quiere decir que me quedan globos aún. No me da ninguna ayudita la pantalla. Vamos a ver. Hombre, para una vez que descubro un secreto. Ahí me avisaba que había algo oculto. Música muy funky de tranqui. Esto apunto nada más. Yo no sé exactamente. La verdad es que tiene muchas cosas, como habéis podido ver. ¿Se apaga el láser o qué? Poquito de inercia al pollol este. Oh, ¿qué hay abajo?
Estoy donde cortan el queso, por lo visto. Buenas a todos los que estáis llegando. Un saludo a las 20 personas que estáis ahora mismo por aquí. Oh, sí, era para cortar el queso. Bueno, vamos a por el siguiente juego. Vamos a ver si no perdemos el foco esta vez. Y no desaparece el juego como nos pasa siempre. Venga, vamos con un clásico de Commodore 64 pasado PlayStation. Sí, sí señor. De esa época también hay juegos. Vamos ya. Este le encantaba a Mai. O por lo menos hizo la review, según creo recordar. Por lo menos me suena verle jugando con esto. ¿Por qué? Porque era un juego original de LucasArts. Y convertido por Factor 5. De ahí, primera vez que LucasArts y Factor 5 trabajaban en conjunto. No, no hay ratones. Por cierto, una cosa antes de que empiecen a aparecer los juegos en 3D. En 3D, le he puesto los filtros del emulador para que se vea un poquitito mejor todo. Así que no va a dar tanta pena ni se va a ver todo tan anticuado como se debería ver en una Play, ¿verdad? Sí, la intro es, no puede ser más pecera. Bueno, vamos a ir a pasando porque en realidad si vamos a dejar toda la intro de los juegos de Play, mañana no hemos terminado. Musiquilla de Chris Hulsbeck. Casi nada. Bonanit, Black Souska. Bueno, ahora que he terminado los partiditos. O casi. ¿Para qué habré puesto torneo? Bueno, da igual, igual cortaré. No, digo los partidos de hoy, no, no los partidos en general. La verdad es que mola poner las texturas en alta resolución con los juegos de Play.
¿Dónde está la bola? Y sí, es el Rocket League, así mismo. ¿Dónde estás? ¡Oh! Pelota. Ya me ha marcado otro. Palizón, no me entero de nada. Y el peligro que me termine mareando esto. Hasta el siguiente gol y cambiamos de juego. ¿Será que vale cualquier portería? ¡Ay! No, no vale. Bueno, con ese lamentable gol en propia puerta, vamos a cambiar de juego. Vamos allá con el siguiente. Cuando a Atari a mediados de los 90 la compró Infogrames y luego pasó a llamarse Hasbro, empezaron aprovechando todas las licencias de Atari. Obvio, ¿cómo no van a hacer lo mismo? Y entre una y otra empresa, entre Hasbro y Infogrames, empezaron a lanzar unos cuantos remakes de los juegos clásicos. Unos mejores, otros peores. Vamos a empezar por el más clásico de todos, de la gente de Atari. Asteroids. No. Atari Anniversary Edition Redux. Venga. Bueno, este, ¿por qué os lo he puesto? Además, porque tiene algunas cositas, no son tan remakes. Esto es para que veáis que el famoso Atari Anniversary que ha salido ahora, que está hecho por la misma gente que esto, no es más que una versión avanzada de este. Porque salvo la línea temporal, y que obviamente el nuevo tiene muchísimos más juegos, fijaos cómo está hecho este. Aquí tenemos los juegos que van incluidos. El único que hay así un poco más nuevo es el Tempest. Pero fijaos, si le doy a Archive, ¿os acordáis lo que dijeron de ¡ah, este tiene entrevistas! Bueno, y cosas especiales. Digamos que esta recopilación podríamos decir que es un poco como la beta de lo que ha llegado a salir, ¿veis? Pósters, tonterías. Las entrevistas, obvio, no las no esperéis así en alta definición, pero por ejemplo, y bueno, voy a dejar nada. El juego preferido de
Nolan Bushnell. Ahí tenéis, ¿ves? Luego, las versiones de los juegos. Le damos, volvemos al menú. Y los juegos tienen, están como un poco tuneados. Por ejemplo, si jugamos, si ponemos el Tempest, podremos jugar a una versión del Tempest que es un hack del Tempest, que se llama Tempest Tube. Tubes. Tienen, ahí está el toda la decoración como si fuera recreativa. Display options. Podemos cambiar la calidad. Vamos a ver. ¿Dónde está lo del Tubes? No. Bueno, me estoy poniendo a jugar al juego. Esta no fue la única recopilación de clásicos. Hubo las de Capcom. Para mí son las mejores. De Williams, etcétera. Pero para que veáis que Atari hace milenios que está con el tema de las recopilaciones. A ver si encuentro Game Options. Ahí está. Game Version Tubes. Ese es el Tempest Tubes. ¿Se puede poner en español? Bueno, desde luego no estaba en español el arcade. ¿Veis? Esta es la variación del Tubes, por ejemplo. Luego, si nos vamos al Battlezone, veréis que hay una versión con más colores. Mirad, esta es la normal. Algunos se cambia en las opciones y otro se cambia en el display options. No sé exactamente por qué. ¿Veis? Ya veréis cómo. ¿Os acordáis que el Battlezone era todo de un color? Y bueno, aquí. El fondo se diferencia de los tanques. Es la única diferencia. Bueno, este era como una cosa curiosa nada más para que vierais que no era algo nuevo el tema de las recopilaciones. Y hablando de recopilaciones, unas que descubrí hace muy, 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 muy poquito y la verdad que me dejó impresionado. Son unas, hablando de las recopilaciones de Namco, fijaos que las dos mejores, por lo menos para mí, se quedaron en Japón. Y no son las Namco Collection, son las Namco Anthology. Son unas recopilaciones con menos juegos, pero que incluyen un remake de cada uno de los juegos. Y buenos remakes, no cualquier cosa. Black Solska limpiando teclado, aprovecha para limpiar todo y que sí, es una buena manera de aprovechar el tiempo. Bueno, aquí tenemos los juegos incluidos en este. En Golf, Knights of Kings, el Pack Attack. Vamos a ver. Uno que podamos jugar por lo menos, ¿verdad?
El... Por poner algo. Pack Attack. Este es el remake. Y este es el original o al revés. Bueno, vamos a ver. Sea lo que sea, esperemos los dos para ver la diferencia. Evidentemente hemos puesto el remake. Joder, esto es beginner. Me pasé. Caen un poco rápido, ¿no? Ay, Dios mío, la conversación de teclados y limpiezas varias. Esto es lo único que no he encontrado, es la manera de salir de los juegos sin reiniciar. Es un poco coñazo. Sí, ya he visto el canal, luego lo miro. El canal que habéis puesto, a ese me refiero. Mola la música. ¿Visteis que parece una página web? ¿Qué serán Namco Island? ¿Veo? Las instrucciones, bueno. Curioso. Bueno. A ver... Si esos son los remakes, ¿estos sean los originales? ¿O no? A ver... Bueno, aquí tenemos uno en original. Ay, no, suaviza los gráficos en 2D esto también. Esto no me mola. Típico RPG al estilo Zelda.
Si quiero salir. Tengo que buscar las instrucciones de esto en japonés. Bueno, ya veis. Ahora vamos a poner el remake de este. Ya veréis. Este era, ¿verdad? Sí. Vamos a poner el remake. Yo no sé cuál he puesto. Creo que... A ver. Si ahora acierto. Si me he colado otra vez. Ah, me he colado otra vez. Es el de arriba, entonces. Sí, el que hacía la, ese. El que se formaban las cinco letras con las cajas en Namco Museum. Con este difícil, porque este solo tuvo dos. Además son juegos muy, muy extraños, porque en el primero, por ejemplo, están el Star Laster, el Tower of Babel, el Wrestle, que es un juego que era exclusivo de Mega Drive, y el Conqueror's Continent, que es un RPG. Y aquí está un Golf, está este Kings of lo que sea. Bueno, a ver. A ver si ahora no meto la pata. Este. Los juegos en este son Pack Attack, Valkyrie No Woken. Ah, el Valkyrie. Valkyrie mola. Y el King of Kings. ¿Veis? Este es el RPG que hemos puesto antes. Tipo Zelda, ¿visteis? No es un solo le cambio los gráficos y listos. Como los otros no ocupaban. Mira qué preciosidad. Pasa una recrea, ¿que sí? Sí, lo adquiere tuvo, pero bueno, a lo recre. Este mola muchísimo.
Bueno, y evidentemente me equivoqué antes. No puse el RPG tipo Zelda. Este es el Valkyrie Nofbouken. O Valkyrie a secas. Venga, Namco, tú puedes. Y este es el que he puesto antes, tipo Zelda. Este es otro. Ya. Qué cachón de espada corazón está la cosa en castellano. Bueno, mirad, por aquí tengo el segundo volumen de este. Perdón, el primero. Este era el segundo. Reiniciar. Este a lo mejor casi casi se puede jugar, aunque esté en japonés, esa estrategia por turno, ¿verdad? Voy a hacer algo ahora para no meter la pata con él al elegir el juego, que es usar el traductor de Google. Porque ponía new, según recuerdo, en los que son nuevos, obviamente. Bueno, ¿os acordáis del el Resident Evil? La verdad es que está chulísimo también. Y esto, Morning Continent. Star. El Star Laster es un matamarcianos. Era de NES. Este es el nuevo. Bueno, más o menos por el logo también. Por eso os digo, Idas Render me está diciendo, Star Laster es un juego oscurísimo. Sí, es que no son, son clásicos de Namco esta recopilación, pero no son los clásicos. No, han puesto el Galaga, el Galaxy, en todo lo que pusieron en los otros, que son lo más típico. Aquí son juegos menos conocidos, pero de otra manera. Cualquiera, me da igual. Esto no estaba en el original, que era
poder mejorar las habilidades. Paso. Ni se podía elegir los tipos de pista. Este está hecho un poco al estilo Neo Geo, este remake. En realidad yo creo que uno o los Bitmap Brothers se copiaron de esto para el Speedball, o fue al revés, porque yo no sé de qué año es el juego original de Namco, si es anterior al Speedball. Pero no me extrañaría, porque se copiaron el Xenon de una recreativa también, así que... Pero veis, está muy bien. Mira, para terminar, si queréis ver el Star Blaster, vamos a ver qué pinta tiene el Star Blaster. Y con ese terminamos con esta recopilación. Ese avisito, ahora que me he enterado, simplemente dice que cada juego usa un método distinto para grabar la partida. Bueno, a ver. ¿Cuál es? No me jodas ahora, Namco. Original. Ahí ya tengo, este es. Ah. Hombre, la prima, la estrella, la muerte. Va por el training nada más, ¿verdad? Para no complicarnos la vida. No me va a dejar con este hat en... ¿Verdad? Mucho hiperespacio.
Hostia, un poco Star Riders, ¿eh? Las naves, no me queda claro yo si son sprites o si son en 3D, a ver. Hablando de Estrella de la Muerte, pacotilla, ahí hay una. Morí. Bueno, hasta acá ahí llegamos con este Namco. Fijaos que es distinto cuando hacen versiones de juegos de Namco, la propia Namco, o cuando hace un tercero. Aquí tenemos un remake en 3D del Galaga que... bueno, más o menos. Seguimos con matamarcianos. Lo cachondo es que intentan hacer argumento con estas cosas. Pam pata pam 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 pam. Basta intro ya. Galaga Destination Earth. De Hasbro, o sea, de Atari. El Galaga versión Spectrum, un nombre que no tuvo versión oficial. Clones, los que quieras. A veces los clones son mejores que los originales. En Amiga, por ejemplo, el mejor Galaga que hay es el Deluxe Galaga, que es Shareware. Es una maravilla. Flojo, flojo es. Soso, ¿visteis esos juegos sosos? No hay ni ruido de explosiones, es una cosa hecha así con muy pocas ganas. Hay más probabilidades de que uno juegue al Galaga del Ridge Racer mientras carga que a esto. Bueno, a ver si ahora... Ah, ahora se ponía en 3D, es verdad. Esto está mejor, un poco mejor. Star Fox de Hacendado. Hay un par de clones del Star Fox que están muy bien en Play. Hasta tenemos un clon del... casi del Panzer Dragoon, que es el Gamera 2000,
que es una pasada. Cualquier rato os lo pongo por aquí. Fijaos que es lamentable hasta la distancia de... hasta la distancia dibujado. ¡Hombre! No, no, sí, variado es. Sigue siendo soso, pero... le dieron la vuelta, nunca mejor dicho, al concepto de Galaga. Le dieron la vuelta, lo subieron hacia arriba, hacia abajo. Bueno, voy a aguantar hasta que me lo vuelvan a poner en la perspectiva normal, que no va a tardar mucho. Efecto de luces también. El Kama Sutra de los matamarcianos, esto. O lo de las posturas. Tiene Final Boss, mira. No, de momento es el de hacer puntos. La fase de bonus del Galaga de toda la vida. Me moveré, ¿no? Porque si no, ¿qué pinta ese icono más delante de donde estoy yo? Qué cansino es esto ya. Oh, ahí hacen las formaciones. Joder, nos faltaba una vista, señores. Fome, das render, eso decía mi sobrinita cuando vivía en Chile. Mi sobrinita, que ya no es sobrinita, tiene 24 años. Bueno, ya se me ha cansado el dedo, eso quiere decir que voy a cambiar a algo que no me canse el dedo. Y antes os estaba contando que había conversiones con más esfuerzo, conversiones con completamente ningún esfuerzo. Bueno, aquí tenemos una de ellas. Yo espero que por lo menos la hayan vendido barata. ¡Oh! ¡Camerún le ha marcado a Brasil!
qué emocionante está este maldito mundial. Pero sigue clasificando a Brasil, supongo, ¿no? Por desgracia. Aquí tenemos el International Karate Plus, que aunque es muy divertido, es el de Amiga. Señores, señores, el de Amiga igualito. Hasta os diría que tiene música peor. A ver si en Options. Para mí que hasta suena la música. Es más, el de Amiga tenía para 3 jugadores simultáneos. Es más lento. Es la versión de Amiga. Este tenía una serie de estupideces, el de Amiga, que este no tiene. Tenía una T, por ejemplo, la tecla T le baja los pantalones al contrario, se queda despistado unos segundos y le puede dar de hostias. Pero ¿qué es esto nada más? El juego está chulo, pero no tiene más pantallas, no tiene enemigos distintos. Por variado era mucho más variado el primer International Karate, que era un poco el estilo Street Fighter. Viajabas y cambiaban los enemigos. Yo juro que es más lento que el de Amiga. Juez. Ya me han echado, así que... Y me ha jodido. Ya veis, ley del mínimo esfuerzo. Pero del mínimo esfuerzo. Un poquitito más de esfuerzo y en realidad cambiando toda la perspectiva del juego. Y bueno, no estaba mal. Aquí tenemos el intento de Sansoft por volver a resucitar. No se puede volver a resucitar porque en realidad... Bueno, sí, ya lo habían resucitado... para Mega Drive y ahora aquí lo intentaron en PlayStation, la resurrección del Blaster Master. Cambiando, por supuesto, la perspectiva, ¿cómo no? Desde luego, como suele pasar normalmente, yo me quedo con los remakes japoneses. En este caso.
La verdad es que lo que era un clásico aquí, bueno, es un juego más de Play. Hay tantos así. Que para qué tirar de una franquicia conocida, ¿verdad? Un patrón, ¿no? Que en el Blaster, Master Blaster también se salta. Oh, qué detallito los pajaritos. Buenas, saludos a Sergio, que es la primera vez que se expresa por nuestro chat. Por cierto, somos 20, así que saludo a los 20. Un saludo a los 20 que están viendo mi lamentable stream de no precisamente los mejores juegos de PlayStation. A ver, me ha dicho que me fuera la señal. Curiosamente a mí no me está mareando, me mareaba más el Battle Blazer. Porque la vista de este es un poquito más de lejos. Odio los respawn de enemigos. Odio. Aprovechando que nos hemos ido por un colorido túnel, vamos a volver a nuestra lista de juegos y vamos a poner una cosa insospechada. Insospechada porque le hicieron un argumento. ¿Vosotros acordáis cuando decían medio en coña, medio en serio? Uno no supo si al final era una cosa en serio, que se iba a hacer una película de Tetris y que le iban a poner argumento a Tetris y una historia. Bueno, pues aquí los señores de Hasbro hicieron un remake del Breakout. Sí, sí. Ese juego que ideó el señor Steve Jobs. Con argumento. Breakout con argumento. ¿Y sabéis qué? No está nada mal. No está nada mal porque es de la gente que creó los Micro Machines. Si por lo menos el equipo tiene talento, bueno, ya veréis. Parece la intro del Donkey Kong Country. El español brilla por su ausencia. ¿Visteis? ¡Tiene argumento! Ahí va el héroe. El palo.
Bueno, esto es el tutorial. Venga, ya. Continúe. Pena no hubiera grabado la partida ayer. Que sí, hijo mío, que sí. Ahora me vas a enseñar cómo se rompen. Cómo curvar. Ahí. Venga, ya. Te crees muy gracioso. Venga, quiero ya el primer escenario de verdad. No esta patraña. No sé qué está haciendo mi hija en la planta de arriba. Pero parece que esté huyendo de extraterrestre o algo así. A lo mejor entra una mosca. Que es más que suficiente para que mi hija corra arriba y abajo. Oye, que me aburro. Bueno, ¿y si le hago quick capture? No. Te obliga a tragar esto. Breakout. A ver. Solo quiero ver un nivel decente. Ya está. Ahí está. Venga, por fin. Creo que se podía poner la vista. Ahí está. A ver. Ahí está el clásico. Me han matado. Bueno, ya he visto más o menos. No está tan mal. Para lo que era el breakout original, imaginaos esto. Bueno, por lo menos algo hicieron, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Venga, vamos a dejar que disfrutéis un poco con el siguiente remake. Es el único que he traído de Konami. Me niego a traer los Contras. Porque esos son malos, en serio. Pero aquí tenemos este remake de un juego que ya era un remake. Era el remake del original para X68000 y luego hicieron un remake para PlayStation 2. En realidad el remake de PlayStation 2... bueno, tiene algunos efectos gráficos nuevos, músicas nuevas. Nos vais a quejar de este.
Qué curioso es que en una consola que se basaba en 3D, los dos Castlevania que salieron fueron en 2D y versiones de otros Castlevania, ¿verdad? Aquí tenemos Castlevania Chronicles, que es el Castlevania de X68. El Symphony, sí, pero el Symphony era un remake del Drácula X de PC Engine CD, así que bueno. O sea, era una especie del Rondo of Blood. Este sí, este está muy bien. Y de hecho, bueno, es el Castlevania original. El de NES. Con unos remixes de las músicas muy molones, muy cañeros. Mírate ese cuadro, cómo mola. Este en teoría tiene, bueno, nuevos efectos de luces ahí con las velitas, se ve un poco ay no, metí la pata, las putas piedras. Me largo. Déjame bajar por tu madre. No, voy a palmar. Active el reloj. Cansinísimo los tritones. Más cansino que las piedras esas de antes. Memory.
Bueno, ya habéis visto, pedazo remake. No como lo que hicieron con los Contras. No como lo que hicieron con los Contras. Venga, sigamos, ya que estamos en época futbolera. ¿Por qué no? ¿Vosotros acordáis de los dos juegos que de fútbol que partían la pana en la época de los 16 bits, verdad? Bueno, pues todos, los dos, tuvieron versión en PlayStation. Una más buena que otras. En realidad los tres. Porque, pero el tercero no lo tengo ahora. Porque también hubo un Match Day para Play con otro nombre. Era el Super Match Soccer. Y no quedó muy allá. John Ridman no quedó nada contento. Empezamos por el peor. El peor porque esta saga, en el momento que dejó de tener relación con ella, Dino Dini. Fijaos los idiomas, qué cosa más curiosa. Español y holandés. Qué específico, ¿verdad? Kick of World con ustedes. Mira la calidad de todo. Sí, Match Day más o menos. Es el Super Match Soccer. Es de John Ridman. Aquí, espera, hasta que empiece. Cualquier cosa, me da igual. Por lo menos te deja poner la vista de toda la vida o 3D. Fecha del partido. Pedazo traducción. Empezamos mal ya. Ya empezamos. Parecemos ya los juegos esos de Android. De buenas a primeras, aquí ya estamos empezando a pasar olímpicamente de una de las reglas de oro del kickoff. La pelota aquí se pega a los pies. Intenta la vaselina. El portero mantiene a su equipo dentro del partido. Joder, es más soso que los presentadores de fútbol de televisión española, ¿eh? Defensiva. Espera, ¿y dónde marco? Así. ¡Ay, cómo corre! Atención, porque levita el árbitro. Saca la falta.
Ha hecho saca la falta. Parecía trasca la frase, la falta, no sé. Este saque de banda puede llevar mucho peligro. Tiene el locutor este tiene los mismos ánimos que España jugando ayer. El guardameta ha salvado a su equipo que está sufriendo un ataque agobiante. Dios mío, el comentario. El guardameta ha salvado a su equipo que está sufriendo un ataque agobiante. El guardameta atrapó ese balón alto. ¡Alto! ¿Habéis visto qué alto era el balón? ¡Son random los comentarios! ¡Son random! Joder, que saque de falta más profesional. Quiero escuchar cómo canta gol este tipo. Pero que no es tan agobiante. Venga, márcame. Tiro a puerta desde lejos. Estoy teniendo muchos espacios en la defensa. El pitido marca el comienzo del descanso. Comienza la segunda parte y hasta ahora el marcador está igualado. Queda todo por decidir en este segundo tiempo. Os apuesto que el comentarista inglés es mucho más animado que esto. Despeja con la cabeza. ¿Qué le habremos dado esto? Un 85. El árbitro le ha sacado la roja. Tarjetas roja. Comentarista inglés, borracho, venga, márcame, voy a dejar que me marques. Venga, muchachote. Saca la falta. Es más, hasta puedo marcar yo. Parece que toma. En propia puerta. Que se puede comentar, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Definitivamente este. Mira, ah, eso ha sido bonito. Que sí, que ya lo hemos visto suficiente. Es que si no le ayudo yo a esta gente. Bonita parada en dos tiempos. ¿Eh? ¿Bonita parada en dos tiempos? Es más random de lo que pensaba esto. Un soberbio tiro desde fuera del área.
Bueno, este era el malo convertido, el malo clásico, y ahora vamos a poner el bueno. Os imagináis ya cuáles, ¿verdad? Si eran los dos que se peleaban toda la vida en 16 bits. Y este voy a dejar la intro porque sí, porque mola. Y porque es de Richard Joseph. Ahí tenéis. El sensible soccer de PlayStation. A ver si hay comentarios aquí y vamos a comparar. ¿Por qué cabezones? Porque era sensible. Tenían obsesión con los cabezones. Sus gráficos vistos desde arriba eran todos cabezones. No digáis que no mola la canción. Esto de las canciones empezó en el Cannon Fodder y ya no paró. Hicieron canciones para el Sensible Golf, para las dos ediciones del Sensible Soccer, para los dos Cannon Fodder. Ah, supongo porque también con el tema de los cabezones ya se ve que, bueno, que esto es un poquito cachondo, como siempre, con todo lo de Sensible. ¿Os fijáis que los títulos de crédito son multilingüe? Todo un detalle. Ha molado eso. Es el logo del Sensible Wall of Soccer.
Quiere decir, si esto es conversión de Chrysalis, quiere decir que no es la versión original de este Sensible, el de PlayStation. ¿Será el de PC a lo mejor? Single match. No nos vamos a complicar la vida. Ecuador versus Costa de Marfil. Partidazo. Primero tiempo. Esto tiene la velocidad de un Sensible. Es un Sensible. Hoy. Joder. Mal vamos, muy mal vamos. A ver si tenemos vistas o algo, yo supongo que sí. Voy a tocar unos cuantos botoncillos. Abre la pelota. Buen contacto. Vamos regalado. Bien jugado. A ver. Ángulo. Clásica. Sensi TV Cam. Vamos a probar la Sensi Cam. Gritos del público. Sí. Pelota rápida, arriba. Parece que tengan turbo. ¿Qué hacen? ¿Será algo del emulador? Eso de que... Es que casi parece que se teletransportan. Parece el butragueño de MSX. Déjame hacer una cosita un segundo en la configuración. Vamos a sacar todas las opciones de mejoras.
Bueno, en teoría. Vamos a ver. Es un saque de banda. Tiene que ir fuera. Ahí ya lo tenemos más play. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya hemos visto estos dos ejemplitos de juego de fútbol. Que bueno, no está mal del todo, ¿verdad? Atención a otra adaptación que solo salió en Japón. Pero es una adaptación yankee de un juego yankee que solo salió en Japón. La gente de Time Warner, que hicieron su modernización del el Virtua Racing para Saturn, se pillaron otro arcade clásico y lo actualizaron también para Play y también para Saturn. Aquí tenemos la versión de Play, obvio, estamos con Play. El Race Driving. Vamos a ver, creo que era el primero. Sí. Aquí podemos elegir coches. Será por vehículos. Vamos a pillar este. Es el juego de toda la vida. Uy. Joder. Joder. Este molaba los replays. Era como con el 4D Sports Driving, pero... Fijaos que esto es muchísimo mejor que el arcade, pero igual es. Compara con cualquier juego de coches, por Dios, de Play. ¿Para qué sacaron esto? Madre mía, la música. El tío de la flauta. ¿Qué ha pasado? He cogido la curva con demasiada velocidad. Claro, como llevo una porquería de carricoche con tres ruedas. Fijaos que hasta... Ni siquiera son sólidas las texturas. ¿Qué ha pasado aquí? Joder, no veo nada, no veo nada. Madre mía, la visibilidad. Me comí. Es que ni me di cuenta que estaba en una curva. Ay, ay, que me voy atrás, que me voy atrás, que me voy atrás, que me voy. Bueno, ¿es necesario que sigamos viendo esto? ¡No! Definitivamente no.
otro que viene de Neo Geo, salió en Mega Drive. Y bueno, que si queréis que os diga algo, me gusta más la versión de Neo Geo, incluso más la de Mega Drive que esta. Sí, claro, en Mata Marcianos es un asco. Pero ¿verdad que mola más la de Neo Geo? Curioso este emulador de Play. El chat ralentiza. Ya debe dar demasiado para mi CPU. No, pecholata. En 32X lo que hay es el Zaxxon, que es el Mother Base 2000, que tiene la nave más horrenda de la historia de los juegos. Es muy fea, muy fea, muy fea, muy fea. Muy fea. Oh, fijaos que hasta intentaron hacer versiones de juegos de CinemaWare. Ahí, justo os dejo unos segunditos con la intro. Voy a abrir la puerta porque mi hija tiene visitas. Seguida estoy con vosotros. Ahí tenéis otro convertido de Amiga. Ni siquiera se molestaron en rescalar los gráficos. Se ven peor. Se ven peor que en el original. Lo único, la música remasterizada, pero el resto es horrendo. Lo sacaron también en Game Boy Advance y este ni lo mejoraron. El Wingsy coming soon Wings. A lo mejor pensaban sacarlo en PlayStation también. Ha 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 ha.
Básicamente este era un juego de tablero. Au. ¿Sabes? Está basado en los tres chiflados y su especialidad era molerse a hostias. Así que, bueno, había que ver una parte de las hostias. No, quiero... No, por Dios. Boxeo. No. Yo me estoy jugando de pena. Ya me han matado. Bueno, creo que no es necesario seguir prolongando esta tortura. La verdad es que... ¿Para qué se molestaron, verdad? Y aquí tenemos otro de esos clasicazos... ¡Uy! ¿Qué he hecho? Otro de esos clasicazos de los 80... Convertido a Play... Y bueno... Este está bien. Y más después de ver esto que acabamos de ver, ¿verdad? Y este mola porque está programado por los autores originales. Es el B2000 o V2000, pero en realidad es el Virus 2000. ¡Oh, Panzer Dragon! Este juego era el Virus. El Virus es el primer juego de David Braben. Es una especie de Desert Strike en 3D. Que estaba muy logrado en original y bueno, aquí se actualizó para Play. Que era un juego bastante majete, ¿no? No de los mejores de Play. Supongo que se habrá llevado un 85. ¿Dónde están los enemigos?
poco incontrolable lo que es. A ver. La cámara un poco a su rollo. Si me hubiera leído las instrucciones, sabría cómo machaco los... No está mal gráficamente. Bueno, no sé, en realidad. ¡Ey! Y bueno, vamos a ver con qué podemos terminar. Con algo, con un poquito de... Venga. Este. Aquí tenemos... ¡No! Este. ¡Y quiero ser malo! ¡Quiero ser malo! Quiero ser malo y luego ya os pondré el bueno para terminar. Voy a poner este porque sé que me vais a odiar. Sé que me vais a odiar. Lo sé. Este ni siquiera se llegó a lanzar. Es una beta. Así que va a ser más feo aún de lo que podría ser la versión final. Ahí tenéis el Paperboy. Encima, en versión inacabada, para que sufráis más aún. En la cámara. No, no se lanzará. ¡Ojo! ¡Que este salió en Nintendo 64! Tesla Town. Tesla, en serio. Vamos a poner... Había... Beach. Nah. La playa. Por lo menos cambiamos el escenario un poco, ¿verdad? Ahora se va a colgar porque no va a estar al nivel. O algo similar. Ay, no, delfines. Malo, ¿eh? ¡Oh! La música que es un paso doble. Por cierto, sospecho que este no es el nivel que he elegido. O sí, hacia allá hay playa.
puedo con la acrobacia de esto. Venga, ya está. Suficiente. Suficiente. Ya, ya está. Ya, ya, ya. Y como no os quiero dejar con un mal sabor de boca, porque no quiero, porque no soy tan hijo de su madre, entonces, bueno, tengo dos opciones. Chan, 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 chan. Venga, esta. Otro día pondremos la Nintendo 64, que sí salió. Venga. Uno que mola. AirType Delta. Sí, señor, hace multivac. El R-Type de Spectrum es una maravilla. Pero en realidad es un juego que ha tenido mucha suerte con las conversiones. Está muy bien también el de Master System, por ejemplo. Amiga, que aunque era otro juego, quedó muy bien. Incluso el segundo de Amiga está bien. No llega al nivel del primero, pero hoy algo me cayó encima. No hay R-Type malo como no hay R-Type fácil. Bueno, ya no voy a continuar. Hasta aquí hemos llegado hoy, señoras y señores. Dos horitas viendo las conversiones de 16, de 8, de recreativa, de lo que sea, convertidas a PlayStation, unas veces con mejor fortuna, otras con peor. Hasta aquí ha sido el programa de hoy. La semana que viene creo que... ¿Qué os parece si hacemos Game Gear? ¿Os apetece que hagamos cositas de Game Gear, por ejemplo? Vamos a ver esas maravillas que se quedaron fuera y algunas que
si salieron. Le tengo gana. Nos vemos entonces la semana que viene. Ya sabéis que si alguien quiere colaborar, por ahí en el perfil de Twitch está el enlace de PayPal. Como siempre os digo, estoy trabajando en el segundo programa semanal. Justo esta semana he terminado los backgrounds y eso, así que no falta mucho para que empecemos. En realidad falta menos para que este cambio de nombre se convierta en el otro, que es lo que haré, porque el blog es el que va a cambiar y va a tener más secciones. Lo dicho, señoras y señores, nos vemos la semana que viene. Un saludito a todos. ¡Chao, chao!